¿Cómo se explica esta historia? 5 personas fueron asesinadas, 2 de ellas eran agentes ministeriales de Oaxaca, tras una emboscada. Esto ocurrió ayer por un conflicto de tierras en la Mixteca, en Oaxaca, en el municipio de San Miguel el Grande. ¿Cómo se explica esto? Señor gobernador, usted nos dijo que íbamos a estar seguros. Y hoy estoy enterrando a mi hermano. Renuncie si no puede con el cargo. Renuncie si no puede garantizar nuestras vidas. Justicia para Guadalupe Victoria. Justicia para San Miguel el Grande. Este fue el llamado que hizo la actriz y directora de cine mexicana Ángeles Cruz al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Esto luego de que ayer fueran asesinadas 5 personas en una emboscada en el paraje Santuario de las Aves, entre ellas su hermano, un agente municipal de San Miguel el Grande, en la región de la Mixteca oaxaqueña. Además del hermano de la actriz, otro agente municipal, un vecino de San Miguel el Grande y 2 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones murieron. La Fiscalía de Oaxaca confirmó que el ataque derivó de un conflicto territorial que mantiene la población de San Miguel el Grande con la comunidad de Llano de Guadalupe Tlaxiaco. Ángeles Cruz, ganadora del premio Ariel como directora en 2021, denunció esta mañana en sus redes sociales que ellos ya habían advertido al gobierno de Salomón Jara que estaban en peligro por este conflicto. Hoy estamos enterrando a mi hermano, a José, nuestro agente, nuestro nuevo agente, a la gente de la colonia Lázaro Cárdenas, a Gabriel. Advertimos de que estábamos en peligro. Al mediodía, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, respondió que ellos también advirtieron a los comuneros que no acudieran a la zona donde fueron asesinados. Y todavía en la mañana de ayer le pedimos a los fallecidos que se retiraran de la zona. Y no se salieron. El secretario de Gobierno detalló que el conflicto territorial por 2.300 hectáreas ya lleva 8 muertos este año. Y aseguró que había algo más detrás. El trasfondo de muchos de estos conflictos agrarios, y lo tengo que decir, hay tráfico de armas, hay narcotráfico, hay talamontes involucrados. Señor gobernador, usted nos dijo que íbamos a estar seguros. Y hoy estoy enterrando a mi hermano. Renuncie si no puede con el cargo. Renuncie si no puede garantizar nuestras vidas. Nos ha informado de detenidos por estos 5 asesinatos. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, por Imagen Televisión, por el 3.1, y síganos también en nuestras redes sociales.